Hola Virgo, te traigo tu lectura general mensual para el mes de agosto, Virgo. Ten en cuenta que durante este mes, sobre todo si sos ascendente, tenés a Marte y Venus en tu casa 1, ¿sí? Mucha energía de acción, mucha energía de empezar a valorar la belleza personal, sobre todo la imagen, ¿sí? Ten en cuenta si sos solo de Virgo, de mirar tu ascendente también o tu luna, como para terminar de complementar el mensaje. Vamos a ver qué traen las cartas para vos este mes, Virgo. Vamos a ver, en el trabajo hay novedades. No sé, Virgo, si trabajás en comercio, se ve mucha energía de ventas, pero planeando largo plazo, Virgo, ¿sí? Virgo, atento con las amistades. Acá hay una mujer que no está siendo de lo más honesta dentro de los vínculos, ¿sí? Tal vez tiene que ver con el trabajo, por ahí una clienta, un cliente. Bueno, Virgo, tenés en este mes entonces la sota de oros, el tres de bastos. En el trabajo, yo veo un poquito de energía aguerrida, ¿sí? Porque como mensaje general salió el 5 de bastos, que es una situación de conflictos, puede ser una situación de muchas personas dentro del mismo ambiente peleando por un mismo objetivo, puede ser energía de competitividad. Como te dije, este mes, si sos ascendente Virgo, tenés a Marte en tu casa 1, que Marte es un signo aguerrido, un signo de competencia, es un signo de tener mucha energía y mucha fuerza, así que puede ser que vos mismo este mes o vos misma este mes estés con esta energía de competir con los demás por algo también, ¿no? Mucha gente, Virgo, este mes. También igual veo energías de ego, así que levantando nuevamente esta energía que uno tenía antes por ahí, de estar un poquito guardado o guardada, bueno, empezamos de nuevo a comunicarnos, a contactarnos. Acá puede ser que recibas un mensaje que no te guste mucho este mes, ¿eh? Atento con las comunicaciones, atenta con las energías que vienen para este mes. Bueno, dos de bastos, 10 de oros, 3 de bastos. Acá, esta es la energía que te digo de comunicación, ¿no? Como que esta persona joven trae un mensaje dentro de lo que es el ambiente laboral. Si no tenés trabajo, hay noticias nuevas que te van a prometer un trabajo a largo plazo. Y si tenés trabajo, se ve energía, pero de movimiento, de comunicarse, de hacer promociones, de publicitar. Todo esto puede traer resultados, pero más que nada para fin de mes, ¿sí? O son resultados que pueden venir a largo plazo también. Así que atento con eso porque hay muchos mensajes, mucho movimiento. Y si estás bastante quieto, se recomienda este mes aprovechar esta energía de Marte para empezar a moverte por tus objetivos, ¿sí? A nivel mental, entonces tenemos acá los enamorados, el 8 de copas y la sota de copas. Virgo, tal vez es un mes en el cual estés concentrado en el amor, estés pensando en tus relaciones amorosas, tengas que tomar ciertas decisiones. Por ahí alejarte de la incertidumbre, alejarte de la indecisión y empezar a proyectar a nivel amoroso, pero pensar cómo solucionar algunas cosas, algunas decepciones, un poco de alejamiento, un poco de frialdad que pudo haber estado anteriormente, ¿no? Es un mes, Virgo, para concentrarse sobre todo en alejarse de lo que hace mal. Como te digo, también vas a tener un par de lunas llenas en tu casa 6, que es tu casa de salud, así que es un buen mes para limpiar la mente y alejarse de las confusiones, ¿sí? Atento con eso porque, bueno, puede haber situaciones de mucha confusión. De hecho, acá en el pasado se ve, por ejemplo, que tenés los enamorados al lado del colgado, ¿no? Entonces, es como que esta indecisión te había llevado hasta una parálisis inclusive. Y entonces, si uno está indeciso, tiene que empezar a mirar las cosas de otra manera, ¿no? Decir, bueno, si sucede, conviene. Esa famosa frase que dice, si sucede, conviene. Bueno, si no sucede, conviene también. Atento con esto, Virgo, porque si anteriormente algo no estaba sucediendo, es posible que haya sido lo mejor que tenía que pasar. Te lo digo también porque acá te veo a vos. Sobre todo si sos hombre, retomando esta energía de fuego que te decía, ¿no? Hay como un empoderamiento luego de una gran indecisión. Un empoderamiento luego de una gran decisión. Se toma un camino
que por ahí puede herir a ciertas personas, ¿no? Acá se termina lo que es el pasado. Era como que algo que te estaba dando inseguridad, entonces vos empezabas a hacer la tuya, ¿no? Si sos hombre, sobre todo, te encaminaste hacia un camino que por ahí le pudo llegar a hacer daño a alguien. Entonces, bueno, en este caso te veo empoderándote, pero no sé si de la mejor manera, Virgo. Me acuerdo que en las tiradas anteriores salió algo de un portazo, de un par de gritos. Era como que la energía no estaba muy bien canalizada, digamos, ¿no? Como que algo se fue de las manos. Tal vez algo no se estaba dando, algo estaba muy quieto, y eso fue a lo que a vos te hizo pensar que esto, digamos, era casi una traición, ¿no? Que no pasara nada, sobre todo. Pero bueno, en el presente tenemos este 3 de espadas que te decía. Este 3 de espadas tiene que ver con las relaciones, con los vínculos cercanos, ¿sí? Entonces, acá se ve esto, ¿no? Que por ahí hubo alguna que otra amistad o algún lazo cercano. No te digo de pareja, no te digo de familia. Te digo de gente con la que te relacionaste. Te puedes relacionar con gente del trabajo, con clientes. Te puedes relacionar con amigos, vecinos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto. Hubo un estancamiento. Por ahí, no sé, tuviste que estar quieto por una situación de salud, por ejemplo. Y esto produjo una sensación de malestar. Acá hay una mujer que puede ser de Virgo, de Tauro o de Capricornio, que puede haberte generado algún daño, ¿no? Como te digo, por ahí, si sos hombre, sobre todo, hubo algo que estuvo muy quieto, te sentiste hasta apuñalado por la espalda, prácticamente por una mujer que solo piensa en el dinero, puede ser también. Ojo con eso. Y si sos mujer, puede ser que vos misma digas, bueno, todas estas amistades no están llevando a nada, me empodero, me quedo quieta y empiezo a valorarme y a elegir mejor la gente con la que me junto. Hay mucha energía de esto, de empezar a elegirse a uno mismo primero en lugar de los demás, de ponerse en lugar uno primero. Porque eso a veces perjudica más que nada la salud, sobre todo. Igual este es un mes que veo un poquito de recuperación a nivel salud, ¿sí? Y acá lo que te decía del amor. El emperador, sobre todo si sos hombre, acá te veo a vos retomando otra vez las riendas de la relación. Te veo, si sos hombre, nuevamente haciendo un movimiento rápido para regenerar, transformar, resucitar, regenerar la relación, ¿sí? Hay una gran conversación. Yo te veo a vos, sobre todo, si veo mucha energía de un hombre queriendo conversar, digamos, ¿no? Veo mucha energía de un hombre queriendo formalizar, queriendo hacer las cosas mejor. Y si sos mujer, lo mismo, ¿no? Un hombre acá, digamos, un macho alfa, ¿no? Una persona que dice, bueno, voy a cumplir con este rol que tengo. Sobre todo si sos hombre, Marte va a estar en tu casa 1, así que te veo tomando las riendas, empoderándote, queriendo regenerar, volviendo nuevamente a resucitar o a rejuvenecer esta relación, ¿sí? Y lo veo espectacular para fines de agosto, así que esta energía sí está bien, ¿no? Lo que puede haber pasado es que tal vez dentro de la casa, si estás en pareja, por ejemplo, pude haber esta desilusión, esta decepción. Pero lo interesante de todo esto no es la desilusión ni la decepción, sino que se empieza como a empezar a tener un poquito más de esperanza, sobre todo. Mirá esta familia feliz acá, la pareja, los niños jugando. Puede ser que hayas, porque acá está el cielo negro, ¿no? Hubo muchas confusiones, puede ser que haya inclusive hasta una enfermedad que hizo que no se saliera de la casa, por ejemplo. Me hace un poco de esa vibra, ¿no? Pero bueno, saliendo a la naturaleza, puede llegar a transformar esta energía, sobre todo familiar. Muy bien aspectado para los viajes, los paseos, todo lo que tenga que ver con creatividad, con mirar nuevos paisajes, nuevos horizontes. Y bueno, empezar a jugar un poco más limpio, sobre todo. Eso es lo interesante. Preocuparse realmente por la familia. No es solamente decirlo, sino que realmente veo acá retomando el asunto para volver a ser feliz, sobre todo en la casa, en la familia, en el amor. Si estás solo o sola, es muy bueno igual también para que empieces a dejar de sentir esta soledad, a tener muchas más esperanzas, a invitar gente a tu casa, muy bien aspectado para las fiestas, para los festejos. Bueno, a fines de agosto empiezan a cumplir algunas personas de Virgo, así que bueno, muy feliz cumpleaños, muy bien aspectado para esto, atento, ojo con los malos pensamientos también, ¿sí? Muy interesante para los festejos, las fiestas, y bueno, lo interesante de esto es que, como te decía acá, ¿no? Se ve una noticia que lleva hacia una decepción,
posiblemente una muy mala noticia dentro de los vínculos, que rápidamente te hace decir, bueno, me parece que acá no estaría teniendo todo lo que yo deseo tener. Me da igual la sensación que la noticia es un poco más económica. Puede ser que se te pierda algún cliente o que algún cliente ya no vaya más. Algo con eso, ¿no? Con gente cercana o las amistades. Por ahí esperabas que un amigo te haga un favor y eso no sucede. Y vos decís, uy, la realidad es que no estoy del todo satisfecho con el resultado que obtuve de esto. Entonces, bueno, decido tener mucha más esperanza. ¿Sí? Si sos hombre, esta energía que te decía, ¿no? De un hombre a la espera, un hombre que rápidamente quiere hacer algo y por ahí no sale del todo. Pero bueno, muy aspectado positivamente también para las obras de arte, todo lo que es proyecto creativo, dibujar, pintar, la astrología, los astros, la espiritualidad, los amores puros, desde la amistad sobre todo, ¿sí? Si tenés problemas de amistades, tenés esperanza que las cosas se pueden recomponer, sobre todo. Eso es lo lindo. Que el mes se termina como dando vuelta, ¿no? Desde el estancamiento pasamos nuevamente hacia la esperanza. Eso es lo interesante. Yo te veo vos con ganas de comunicarte con alguien. Te veo vos... Mirá, si sos mujer, te veo vos más dentro de lo que es pensando en las amistades que en las parejas. Y si sos hombre, te veo ahí dentro de lo que es las relaciones amorosas. Es distinto en este caso, ¿sí? Pero bueno, también puede pasar... Si sos mujer, de que te estás contactando con gente más joven, inclusive, ¿no? Se ve, mira, el as de copas siempre es un inicio y al lado del 10 de copas es un inicio amoroso, familiar. Atento con los embarazos, ¿no? Pero bueno, también puede ser un nuevo bebé. Un nuevo bebé puede ser un nuevo proyecto también, ¿no? Un nuevo proyecto en familia. Acá alguien declara su amor, o sea, es como que la energía es de recibir valoración, los halagos, esto que decía, ¿no? Por ahí puede ser que en el cumpleaños se acerque gente que por ahí no esperabas, que se acuerde de vos, de lo bien que la pasaba con vos, por ejemplo. Puede ser, es un mes de contactos, ¿eh? Es un mes de contactarse, es un mes de novedades, es un mes de reconocimiento, pero atento con el amor, porque ahí es donde está la magia este mes, ¿sí? Es un mes donde a fin de mes todo puede darse vuelta para bien, digamos. Sobre todo si sos mujer, por ahí tenés una conversación. Y si sos hombre, te contactás con una mujer a la cual vos estás, digamos, valorando, pero de muy buena manera, digamos, ¿no? Te contactás con una mujer que puede ser de Virgo, de Tauro, de Capricornio, que trae muy buenas novedades e inclusive aporta a la felicidad de la familia. Eso está muy bueno. Es un mes para concentrarse, digamos, en regenerar las cosas para que se mejoren, ¿sí? Y lo veo con muchos buenos resultados. Por ahí, Virgo, te venías peleando con gente, ¿no? Por ahí venías en lazos que no eran de los más sanos. Y entonces este mes se retoma un poco la esperanza, ¿no? Se vuelve a contactar con gente. Por ahí es el cumpleaños de varios, como decía, y bueno, reciben saludos, festejos. A fin de mes es cuando empieza la energía de ustedes, cuando el sol empieza a atravesar por su casa uno, sobre todo si son ascendente Virgo. Entonces, ahí es cuando empieza la valoración personal. Este mes es el mes de ustedes, digamos, ¿no? Cualquier cosa que se quieran poner en mente, cualquier cosa que les surja del corazón para accionar, es muy bien aspectado. La conjunción entre Marte y Venus es conjunción entre amor y acción, ¿no? Es ir hacia donde está mi deseo personal este mes. Es un muy buen mes para pedir deseos, para que se cumplan y trabajarlos, sobre todo. Y atento con la salud, porque, bueno, acá sí hubo como demasiado movimiento, puede ser un poco de estrés laboral, pero bueno, muy bien aspectado para volver a reiniciar la vida de la salud. Es un muy buen mes como para apretar el botón de reset y que todo empiece a fluir de una manera mejor. Bueno, acá se han caído un par de cartas. Bueno, puede ser también que haya pasado algo durante un viaje, ¿no? En el fondo, durante un viaje, algo se rompió o algo no se dio o algo, digamos, no fluyó de la mejor de las maneras. Sobre todo si sos mujer, te veo a vos mandando mensajes, queriendo recomponer varias situaciones.
Es un mes realmente que uno se da cuenta que hubo una traición acá. Por ahí en un viaje se enteran de algo, por ahí en un viaje hacen algo, ¿no? Pasa algo medio tóxico ahí que hace que se retome la energía. Si sos mujer vas a estar receptiva a los mensajes del hombre y si sos hombre, digamos, vas a estar ahí, digamos, activo, ¿no? Pero esta mujer recibe un mensaje y muchos mensajes. O sea, por ahí, si estás sola, esto más que nada me parece que es para la gente que está sola, ¿no? Como que se reciben mensajes de mucha gente y uno por ahí pensaba que realmente estaba solo, medio deprimido, medio angustiado. Veo mucho estrés, veo mucha, digamos, conflictos por algunas pasiones, veo algunos conflictos por algunos vicios, por ejemplo. Pero bueno, después se retoma. Atento con la bebida, ojo con las bebidas. Ojo con las bebidas, con encontrarse gente solo para beber y pasarse de vuelta, porque los peces es el agua, ¿no? También. Y ojo con otros vicios también. Es un mes que esto va a sacar la ficha de que es lo que no está haciendo bien, digamos, ¿no? Y entonces es un muy buen mes para hacer el reseteo. Para hacer el reseteo, como te digo, para hacer el reseteo, para iniciar una nueva vida dentro de lo que es el ámbito de la salud, dentro de lo que es las amistades y muy bien aspectado para los negocios. Es un muy buen mes para comunicarse, Virgo, así que bueno, espero que esta lectura te haya servido como consejo, por lo menos suscríbete, recordá mirar tu ascendente y bueno, nos vemos en la próxima. Es cortita porque realmente es muy buena la tirada, se da vuelta a fin de mes. Así que bueno, te deseo mucha suerte, Virgo. Nos vemos en la próxima.